Old screen, right. Hola, me llamo Clara Craig. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en Panamá. Gracias. That's the extent. Muy bien, hasta ahí llega mi español. Muchas gracias por invitarnos a esta presentación para presentar este trabajo en el que estamos trabajando en el Caribe, en Caribe. Quiero, como Carlos, contarles una pequeña historia. Hace unos años estaba en una reunión de CaribNog y tuve que presentar datos sobre el Caribe y los puntos de intercambio de Internet en la región. En esa reunión estaba diciendo que uno de los problemas de los datos en el Caribe sobre los puntos de intercambio de Internet es que los datos son anecdóticos. Es que básicamente están en la cabeza de alguien y tenemos que conocer a la persona para poder encontrar esa información. Y entonces dije, por ejemplo, yo estaba buscando los directorios del IXP, se llaman PCH y Kira Endeavor, y la información en ambos directorios sobre la cantidad de puntos de Internet en Trinidad y Tobago era diferente. Uno de los directorios decía que había un único punto de intercambio y el otro decía que habían dos. Pero decíamos, sabemos que hay solo un IXP en Trinidad y Tobago, y cuando veía a mis colegas, mis estimados colegas, estaban de acuerdo. Pero alguien en el auditorio levantó la mano y se acercó al micrófono y dijo, no, hay dos IXP en Trinidad y Tobago, y yo fui el que implementó el segundo. Así que eso demuestra que los datos eran de carácter anecdótico. Así que avanzando a partir de ahí, surgió la idea de que teníamos que hacer algo para asegurarnos que teníamos datos más confiables, de manera que comenzamos a trabajar con el Carib IXP, con el directorio de IXP y el monitoreo de tráfico. Y este equipo estaba compuesto por Steven Lee. Steven y Brent no pudieron viajar hoy y tampoco están presentes en línea, así que estoy haciendo esta presentación. Steven Lee es cofundador y director de programa de CaribNog y también es el CEO de Architects y también es ingeniero de redes y ingeniero en sistemas con gran experiencia. Y Brent McIntosh es el CTO de Magnet Solutions. Es un evangelista de IXP y de IPv6 y también tiene muchos años de experiencia en esta área y ambos han implementado la mayoría de los IXP de la región. Y luego estoy yo. Yo entré en escena y vi las cosas que estaban haciendo estos señores. Yo soy analista de sistemas y vi la necesidad de que había que hacer un análisis de los IXP para tener buenos datos para respaldar las cosas. De manera que, ¿cuál fue el fin de este proyecto? ¿Cuál fue el objetivo? Comenzamos con este proyecto y en parte era para mantener nuestra IX y la información del tráfico precisa y actualizada y compartir esta información con el mundo para mejorar la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Quería decir que no queríamos que la información sea de carácter anecdótico y queríamos que esta información estuviera disponible públicamente para quien tuviera que tener necesidad de accederla.
y particularmente otros países que querían poner en práctica un IXP, y en particular en nuestra región, porque tenemos experiencias que son particulares. Aquí tengo los resultados. Y esto es trabajo en curso, o sea, esto es lo que hemos hecho hasta la fecha. El repositorio del Caribe, de manera automática y de manera manual, reúne datos de múltiples países de los IX que operan en la región. Automáticamente quiere decir que trabajamos con los IXP y logramos que nos den enlaces directos a sus redes para que entonces podamos tener estos datos en tiempo real. Ya les voy a mostrar esto. Y digo manualmente porque también nosotros tenemos los datos que tienen las personas en sus cabezas y así obtenemos la información que se necesita. ¿Cuál es el enfoque que utilizamos? Esto es un marco bien definido para publicar las estadísticas. Y luego compartimos los datos con repositorios ya existentes. Esto significa que no queríamos reinventar la rueda. En cambio, utilizamos herramientas tales como el IXP Manager. Sin embargo, si no tenemos un gestor de IXP o un IXP Manager, entonces tenemos formas de trabajar con los IXP utilizando las herramientas que tienen. Lo que notamos es que los nuevos IX les resulta más fácil empezar a trabajar. O sea, comienzan con el IXP Manager y es más fácil así que lleguen a los datos que ellos necesitan. Y dije que también recopilamos los datos de forma manual y seguimos recopilando los datos sobre los IX, ya sea si están en proceso de desarrollo o en operaciones. Cuando sabemos que empieza a formarse una IX, empezamos a trabajar con ellos para elaborar los datos y asegurarnos de que tengan un formato que sea fácil de compartir y divulgar. También tenemos formularios en nuestro sitio web, realizamos encuestas, realizamos entrevistas y usamos las redes sociales para entonces capturar esa información. También dije que nosotros recopilamos los datos automáticamente de los IX que están en operación y en particular los más nuevos. Nosotros nos comunicamos con ellos y entonces van a ver en los enlaces que les voy a mostrar luego cómo es que logramos obtener esos datos. Entonces, tenemos mecanismos para monitoreo de tráfico de las redes que son estándar. Son estos mecanismos estándar que utilizamos para recopilar los datos utilizando un esquema estandarizado. Y esto nos permite construir las cosas con datos abiertos, interoperables, y es lo que tuvimos presente desde que desde el inicio. O sea, la idea no es llegar al final del proyecto, sino que queremos hacer las cosas desde el inicio de forma correcta y les mostramos las herramientas que vamos a estar utilizando. Nuevamente, el IXP Manager está en una red segura de doble pila que soporta acceso por IPv4 y por IPv6. El directorio de los servidores del directorio de Carib IXP se conectan a redes de gestión de IXP remotos a través de IPsec, que son túneles seguros. Estos son el área de Brent y de Steven, así que ni siquiera voy a tratar de responder preguntas sobre eso. Pero si tuvieran preguntas, pueden escribirle a Brent y a Steven, que son los expertos. En el mapa que les voy a mostrar, van a poder comprender cómo se hace esto. Y nosotros ahora alojamos en el GX, que es el punto de intercambio de Granada. Y la idea es ampliar esto hacia otros IXPs para tener redundancia y disponibilidad de estas redes. También utilizamos el SNMP, el protocolo de gestión de redes simple, y se utiliza para
producir los gráficos de los IXPs remotos. Así que aquí tenemos la representación del esquema del sistema de gestión de IXP, de gestión de tráfico. Tenemos el IXP Manager y la otra herramienta que mencioné, que es la LA Tech. Esta da notificaciones a los administradores. La idea es ofrecerle esto también a los IXP que están conectados. Aquí tenemos el firewall de Karibnog y del IXP, así como el Edge. Esto es para redundancia. Acá pueden ver, tenemos el QX, que es el que se conecta al Smart IX, que es el de St. Martin. Esto es solo un ejemplo del tipo de conexiones, no es la totalidad. Y del otro lado, lo que pueden ver, está el IXP de Trinidad y Tobago, el de St. Kitts y de Surinam. Tienen la herramienta de gestión remota de SNMP, que es el que captura la información. Aquí tenemos los puntos de intercambio de tráfico en la región. Lo que aparece en verde, básicamente, son aquellos que están completamente conectados. Y el TTIXO es el de Trinidad y Tobago, Surinam, Haití, St. Barts, St. Martin y Granada. Entonces, podrán ver que hay unos que están en un verde más pálida. Esos son los que están en curso y en breve van a estar integrados. Luego tenemos otro en un color medio rosado. No sé cómo es que ustedes lo ven en la pantalla. Y estos son algunos que están en curso. Y los que se ven en gris son aquellos en los cuales, con los cuales estamos trabajando para que puedan tener un XP. Estamos trabajando con colegas, por ejemplo, AMSIG, Saint Lucia, el OCIX, que es St. Martin, la parte holandesa, y Belize. Así que estos son los IX con los cuales estamos trabajando para que se conecten. Ahora bien, les voy a mostrar los sitios web. Este es el sitio web donde se almacenan todos los datos. Pueden ir directamente al directorio o a las estadísticas, o bien al hub donde tenemos información sobre artículos, eventos recientes, para que se pueda acceder a lo que está ocurriendo en la región. Estoy tratando de abrir el sitio web. Bueno, entonces este es el aspecto que tiene el sitio web. El punto de intercambio de tráfico del Caribe y toda la página explica qué es lo que uno puede encontrar, explica más sobre la iniciativa y nos lleva directamente al directorio. Y por razones de tiempo voy directo aquí. Y aquí tenemos información que no se encontraba disponible antes de comenzar. Y perdonen, me olvidé de decir algo cuando comencé. Esta información, este directorio, fue logrado con una beca Frida. Así que cuando tuvimos que hacer esto, nos pusimos en contacto con Frida en el año 2021. Completamos una propuesta. Frida estuvo de acuerdo y nos dio una oportunidad para realizar esto con fondos Frida. De manera que ahora tenemos información de contacto en la medida que podemos. Como ven, es trabajo en curso porque algunos datos que todavía, algunas cosas no se han incluido, los datos de contacto no se han incluido. Tenemos los sitios web donde se puede obtener más información sobre un determinado punto de intercambio de tráfico. Además, tenemos las estadísticas de tráfico para cada uno de los IXPs. Por ejemplo, estas son las estadísticas. Permítame volver un momento. Si, por ejemplo, quisiera saber cuáles son las estadísticas de tráfico para Granada, si hago clic aquí, me lleva directamente
a las estadísticas de tráfico de Granada. Aquí vemos el tráfico por día, por semana, por mes y por año. Esta es información basada en cada IXP individual que nos dio su enlace. Además, tenemos la información de Peering DB. Como dije cuando comencé, lo que vimos era que la información sobre PCH y Peering DB era diferente. Por lo tanto, alentamos a los nuevos miembros de que se registren en Peering DB, porque nuevamente, si ustedes observan la información para el IX de Granada, podrán ver que hay bastante más información y nos indica quiénes son las partes que aparecen, cuáles son los números de ASN, cuál es la velocidad que utiliza, cuál es la política para un determinado peer, si es selectivo, si es abierto, o sea, ese tipo de cosas. Además de eso, tendrán información sobre los sitios web, estadísticas de tráfico y además la información de contacto y los números de teléfono. Así que esto es mucho más fácil de usar y se encuentra disponible para aquellas personas que tengan que quieran tener acceso a esto. Y por último, quería mostrarles el hub. Tenemos que actualizarlo aún, pero van a encontrar que el hub tiene, como ya les mencioné, información sobre, bueno, distintos artículos, algunos de los eventos que se realizaron y, bueno, distintas novedades de la región. Vamos a brindar, sí, más información y queremos brindarle más información a nuestros usuarios y a los investigadores en particular. Esto es lo que les hubiera mostrado antes si no hubiera podido acceder a los sitios. Entonces, algunas de las lecciones aprendidas. Observamos que había una falta de recursos bien definidos y dedicados. El equipo, tenemos 3 personas principalmente junto con otros colaboradores, pero como son personas que están muy ocupadas, para poder lograrlo necesitamos muchos más recursos en un tiempo lo más breve posible. Es sencillo trabajar con las nuevas IXPs porque podemos empezar desde cero con lo que realmente necesitamos y también observamos que es muy importante tener asociaciones estratégicas en las zonas donde sí tenemos colaboradores o socios como Frida, por ejemplo, que prestó los fondos que se necesitaban y en donde los IXPs lograban obtener la información mucho más rápido donde teníamos colaboradores que en los lugares donde teníamos que buscarlos. Próximos pasos. Bueno, creo que necesitamos hacer una evaluación completa de cuál es el panorama de los IXP en el Caribe, identificar además más colaboradores estratégicos en la región y sobre todo necesitamos financiación. Quería dejarlos con estos 2 grandes eventos para el Carib Nog. Hacemos 2 eventos al año. Terminamos recién el Carib Nog 27, que se hizo en Barbados del 18 al 29 de abril. Y el segundo va a ser en septiembre del 18 al 20 de septiembre en la región LAC y se va a hacer en Curazao. Vamos también en ese momento a celebrar el CARPIF 10 para poder contactarnos con más socios, con más colaboradores para seguir avanzando a las operaciones de los IXP en la región. Con esto me despido. Muchas gracias. ¿Y hay alguna consulta? ¿Preguntas?
Recuerden decir su nombre. Adelante. Adelante. Sorry, should I go ahead? Oh, okay. Thank you very much, Claire. Muchas gracias, Claire. Soy Rodney Taylor, de la Sindicato de Telecomunicaciones del Caribe. En tu presentación, creo que en la penúltima o última diapositiva dijiste que se necesita financiación. Hemos trabajado con el CARIBNOC contigo sobre el despliegue de IXPs en la región. Mi pregunta con respecto a la necesidad de fondos es cómo se compararía esto con otros, con otras regiones más desarrolladas. ¿Hasta qué punto estas IXPs deberían ser autogestionadas? Porque los prestadores de servicios de Internet, de hecho, están ahorrando montos importantes, especialmente porque no están ruteando el tráfico que debería ser local a hacerlo internacionalmente. Entonces, están ahorrando en estos costos de tránsito. ¿Tú crees que este modelo es sostenible, en donde quizás no se necesitaría financiación externa, pero sino que se pueden beneficiar de estas transferencias para poder financiar el desarrollo de los IXP? Gracias por la pregunta, Rodney. El CTU es uno de nuestros socios colaboradores. Hemos implementado puntos de intercambio de Internet en todo el Caribe con ellos. Algo que observamos en nuestra investigación es que este modelo para crear intercambios de Internet, el nuestro modelo, es diferente de los otros mercados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos en particular, uno no necesitaría salir a convencer a no sería necesario convencer a los prestadores de servicios de Internet de la necesidad de tener un punto de intercambio de Internet. Es viable comercialmente y de hecho se contactan entre sí porque ven cuáles son los beneficios. En nuestra región, como nuestros mercados son pequeños, nuestros prestadores de servicio realmente rechazan la idea de los peers, de los pares. De hecho, convencerlos para que lo hagan lleva mucho tiempo y en muchas instancias, y de hecho, uno de los puntos de intercambio de Internet más exitosos del Caribe, que es el AM6, y creo que Nico está por aquí, ellos instalaron la red para un punto de intercambio de Internet con financiación del ente regulador y luego los IXP se unieron. Lo que observamos en la región es que se necesita el apoyo del gobierno y de los reguladores para empezar a obtener los fondos semillas y en muchos casos vamos a necesitar financiación adicional para que esto realmente suceda. En muchos casos, los IXPs han recibido financiación y luego de un tiempo, si el gobierno no sigue financiando, hemos observado que realmente no sucede nada con esos IXPs. Por eso es que siempre decimos que se necesita financiación. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que no hay más. Claire, damos un aplauso.